Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo gritando acá afuerita y no quiero gritar tan recio porque la gente está aquí acá en el otro camper y me da vergüenza gritar. Ya quería gritar a todo pulmón, a todo lo que da, pero pues bueno, ni modo, hay que respetar a la gente que anda por aquí, ¿verdad? Son apenas las 7 de la mañana y salí a tomar aire. Qué rico se siente estar aquí. Miren lo que estaba viendo ahorita. Este es un huevito de algo. No sé de qué. Chequen. Y tiene venitas todavía, como que acaba de nacer. Yo creo que esos se caen de aquí, de estos árboles. Que por ahí ha de haber un nido o algo, ¿no? Para que esté aquí. ¿Escuchan el canto de los pájaros? Yo creo que me voy a sentar en este tronco tototototote porque no hay dónde sentarme. Está bien grande, miren. Miren el tamaño de la troca y miren el tamaño del tronco. ¿Quién sabe por qué lo... quién sabe por qué lo cortarían? Está saliendo aquí algo. A lo mejor porque daba mucho. ¿Por qué creen ustedes que lo cortarían? Si está súper grande. ¿Quién sabe? Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a... pues vamos a esperar a que se levanten los chiquillos para poder irnos. Como les digo, pues hoy es temprano. Ahorita nada, la única loca despierta soy yo y los americanos que están allá de aquel lado en la traila de allá. Y pues bueno, esperar, levantar todo. Quería empezar a levantar todo ahí en la cocina. Porque ustedes saben que tenemos un despapaye ahí. ¿Por qué? Porque pues... como está todo chiquito y poner todo en la mesa, pues se ve como amontonado, pero pues sucio, sucio no está. Pero si tenemos todo, todo amontonado ahí, todas las cosas que quedaron y todo lo demás. Pero quería recoger, pero como están dormidos, pues no les quiero hacer ruido. Y luego, pues sí, porque es muy temprano para levantarlos y yo creo que sí se durmieron tarde. No sé a qué hora se durmieron, la mera verdad. Lo que sí sé es que se durmieron tarde porque llegaron. Y oí a Mario que dijo que todavía iba a pelar o a limpiar pescados. Se me hace que entre sueños eso es lo que oí. Que iba a pelar pescados. Se me hace que agarraron mojarras otra vez. Dice que el día de ayer que fueron a... ah, no, antier que fueron a pescar, que agarraron como 14 mojarras, pero las regalaron, se las regalaron a alguien. Y dijo, no, ahora las voy a agarrar yo y voy a hacer un caldo de mojarras. Entonces le dije yo, ¡ay! ¿Saben? A mí me da miedo la mojarra porque como tiene muchas espinas, me da bastante miedo la mojarrita comérmela. Pero bueno, me toca hoy practicar, chicos. Híjole, ay, ay, me picó algo. ¡Ah! Me toca practicar. Porque pues hoy es día domingo y ya empieza mi semana mañana y necesito practicar coreografías y todo eso. Ir a darle a la casa, a la lavandería y así. Pero bueno, ay, déjenme ver. A ver si me puedo ir a hacer una avenita de perdido. Una avenita. Yo pensando en avenita, avenita, avenita. Ni qué avenita. Necesito sacar a mi rey. Y mi rey se quedó en este cuarto. Se quedó con los niños. Déjenme abrir. Este cuarto no tiene... no tiene la cajita. ¿Dónde está mi rey? ¿Dónde está mi amor? Vente. Thank you.
están todos bien dormidos. ¿Qué les dije? Vente, mi amor. Vamos, mi vida, que hagas el baño, corazón. Eres el mejor perro del mundo, mi amor. Vente. Eres el mejor perro del mundo, mi corazón hermoso. Vente, acá. Acá. Acá, taco. Dios santo, Dios me premió con un perro tan bueno. Ey, ¿qué quieres aquí? ¿Te quieres subir? ¿Todavía no nos vamos, taco? Ay, Dios santo. Se quiere subir al carro, miren. Es lo que ve, el carro. No, vente, vente. Ay, no, le digo yo a Mario que yo no me acostumbro a verlo así con su cuerda. ¡No! ¡Vente! Mire. No nos vamos, ven. Todavía no, vente. Ven a hacer del baño. ¡Taco! No hay nadie ahí adentro. Vente. Y no me acostumbro, como yo, nosotros no estamos acostumbrados a, ay, disculpen, a amarrarlos. Y al verlo yo así, le digo a Mario, no, Mario, no, de primero, el primer día que llegamos, le digo, no, Mario, a mí no me gusta verlo así, Mario, dice, no, le dice, aquí tienes que traerlos amarrados, allá de aquel lado tienen otro perro, no sé si lo puedan ver, blanco. Y dice Mario, es por lo mismo, dice, se te suelta el perro y se empiezan a pelear. O que taco, no, miren, miren, ¿ve? ¿Ve? ¿Ven lo que les digo? Protección nada más, simple y sencillamente. Y dice, si se le echa encima a un niño o algo, dice, no, no, dice, no, no la acabamos. Entonces, no me estoy acostumbrando a tenerlo así, pero pues lo bueno es que ya nos vamos hoy y... Y como quiera él, ustedes saben que es un perro que, Dios santo, no hemos batallado nada. Pareciera que el perro está entrenado para estar adentro de la cabaña, porque pues ustedes saben, lo dejamos adentro, como vieron, pero él no se hizo ni una sola vez adentro. Y lo que sí está mal, que pues ustedes saben que los German Shepherd sueltan mucho pelo, tiran mucho pelo, y pues este no es la excepción. Miren todo el pelaje que trae ahí, y por más de que lo cepillamos, de hecho traemos el cepillo de él para cepillarlo a cada rato, pero no, chicos, eso es imposible. Lo que sí hicimos fue, bueno, el día de ayer pedimos la aspiradora prestada para poder aspirar ahí, para poder aspirar el lugar donde se quedó, para poder aspirar, sí, en la cabaña, para no dejar lleno de tanto pelo. ¿Qué quieres? No nos... Ah, miren, ¿qué quieres? Estás loco tú, todavía no nos vamos. Vente, vente, vente. Y luego está bien fuerte, no puedo con él. Vente. Vente, vamos, vente, vamos a caminar. El día de ayer que fuimos a la laguna, me tocó agarrarlo un pedacito. Y como Taco andaba tan emocionada, le caminó bien rápido. Y según yo, pues yo lo controlo, ¿verdad? Sí, yo lo controlo. Y al caminar bien rápido, pues el mendigo de Taco que se me fue, no se me fue, o sea, me estiró y ahí va, parecía no sé qué, no sé si han visto un tipo de caricatura de un perrito con una niña y la niña va volando agarrando su cordón, así me miraba yo cargando al Taco, agarrando al Taco. No, hombre, digo, Taco, Taco, por más que le gritaba Taco, 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 Taco no me hacía caso y me llevaba volando el canijo. Y ahorita así me lleva. Es que ando buscando dónde hacer del baño. Miren cómo hay correos ahí. Varios diferentes correos. O varios correos más bien. Es raro porque allá en cada casa está tu correo. Tu buzón más bien. El buzón. Y aquí hay varios juntitos. ¿Será que porque no pasa para allá? O no, no sé. No sé por qué. ¿Tú qué? ¿Ya listo?
No sé cómo se ve esa cerca. Cerca de rancho, ¿verdad? Bueno, segundo bebé. Ya le di de comer, ya le di agua. Ahí está. Ahora sí, hacerme mi avena. Ya vamos a dejar aquí. Ya terminamos, ya se acabó. Ya decimos bye. Mario, ¿dónde andas? ¿Andas en el otro cuarto? Tendiendo la cama de aquel cuarto. Según él, según él. Ok. Ay, y nos falta el rey, nos falta... ¡Ay! ¡Mario, me vas a tomar! Miren. Mi cobijo, no. Aquí llevo mi almohada. Las últimas cosas que faltaban. ¡Ahí vienen, espérate! ¡Ahí viene Mario por ti! Wait. Él está desesperado, ya se quiere ir. Piensa que lo vamos a dejar, yo creo. Aquí estoy yo, mira. It's okay, papi, ya nos vamos. Ok, déjenme llevar yo esto mientras al carro, a ver dónde lo acomodo, pero porque por lo que veo, va todo lleno ya. Ellos también ya casi están listos. Déjenme ir por la comida de taco. ¡Taco, ya lo subo! Voy a ir por taco mejor. La comida que se quede. ¿Dónde está mi bebé? Ay, ¿quién la deja? ¿Quién lo deja? Mamá no lo deja. No, mamá no lo deja. Wait, espérate. Espérate, ven. Ven. Ah, no puedo. Espérame. Tranquilo, taco. No, wait. No te voy a agarrar. No te voy a dejar. Wait. Espérate. Ah, no puedo. Tranquilo. Ahí voy. Wait. Ahí está. Ahora sí. ¿Quieres ir al baño? ¡Mario! ¡Mario! Le voy a decir a Mario que lo lleve al baño, a mi hijo. ¡Mario! No, o sea, me hace que quiere ir al baño. Bueno, ya me voy a subir yo. Ya nada más va a subir Mario a taco, lo llevó a hacer pipí. Lo sube y ya nos vamos, es lo único que falta. Taquito. Oh, ahí viene ya. Sí, creo que ahí viene. Taco, sí que te quería subir, Taco. Uy, apenas le abrió Mario poquito un espacio chiquito y él se metió en ese espacio. Siéntate, ¿eh? Ya nos vamos. Ahí van ellos, ya se están preparando para subirse. Junior. Ahí están. Ah, es que no quería, Junior quería ir en medio, no sé. ¿Junior quería ir en medio? O no quería, no sé. No quería ir en medio. Estaban jugando piedra, papel o tijeras. Para ver quién se iba. Ay, no, hombre. Para manejar eso, miren. Está súper larga esa traila. No, yo traigo una cortita, pero para darle de reversa sí batallé. El viernes que veníamos, ¿sí, verdad, Camila, que lo tiene que dar de reversa? Ajá, en la gasolinera. En la gasolinera. Le tenía que dar de reversa y le daba de reversa y la traila se iba para un lado y luego le daba para adelante y luego le daba de reversa otra vez y la traila se me iba para otro lado. Le digo, Mario, no puedo con esta traila. No podía definitivamente. Y como que una persona me vio que estaba batallando para darle de reversa y había un cono como enfrente. Había un cono que me estaba tapando la pasada y fue la persona esa a quitarme el cono y dijo, pásale, pásale. Y yo, ah, gracias, le digo, gracias, muchas, muchas, muchas gracias. No estoy acostumbrada a traerla. Y es que por cualquier...
cualquier cosita que le des vuelta a la manejera, la traila se te va definitivamente muy, muy, muy para un lado o para el otro. No sé, no sé. Entonces, está bien para manejar trailas y todo eso, pero la que no está bien soy yo. Yo soy bien bruta. Yo soy bruta para eso. No, le digo, Mario, no, le digo, no te me alejes tanto. Ah, y Mario tuvo que irse como para enfrente, para otro lado, por otro lado, por eso no podía ver que estaba batallando yo. Ya nos vamos. Le decimos adiós a la laguna, ahora sí. Tan grande que está, muy, 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 muy grande. Y creo que dijo una persona que estaba 60 millas, Camila. Dijeron. Uh-huh. ¿Sí, verdad? Recorrida, 60 millas. Uh-huh. Sí. Está bien larga, está bien bonita, bien cuidada. Hay mucha protección, hay muchos. No sé cómo se llaman. Mario sí sabe, pero yo no. Tienen mucha protección, mucha policía del agua. Es lo mejor como se los puedo explicar. Policías del agua, hay mucha protección. Y a Camila está suénele en su teléfono la alerta Amber. No sé por qué, van. ¿Cuántas veces van que te suena, Camila? Como 6 veces ya. Como 6 veces va que le suena la misma alerta a la Amber. A lo mejor tienes que checar tu teléfono, ¿no, mami? En los settings, porque te está sonando. A mí me sonó una vez nada más y a mí me suena nada más una vez cuando pasa eso. Pero a ella ya van como 6 veces que le suena la alerta Amber. No sabemos ni por qué. Estamos llegando a casa. Ya, miren la Grecia. Juntándolos. Vamos a ver qué es lo que está haciendo tu papá, Nico. ¿Sí? Entre. Ay, Dios. Ay, vamos a ver qué está haciendo tu papá y tu hermana. ¿Qué estás haciendo, G? Pintando. Ay, qué bonito se ve eso. Vente, Nico. Salte. Vente. Ay. Salte. Salte. Ahí está. Qué bonito, mamá. No, ¿para qué lo movías? Se miraba muy bonito. Sí, no, porque aquí se han asustado. Bueno. No, 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 no. Ay, hijo de tu Mauser, me asustaste. Se me hace que mejor me lo voy a llevar porque se quiere comer, tomar el agua de Grecia. Lo voy a dar ahorita agua otra vez, a lo mejor tiene sed. Pero vamos a ver qué está haciendo acá mi viejo. ¿Qué? ¿Ya hiciste el pescado? ¿Ya hiciste el pescado? Vente. Ya tienen hambre, esto me hicieron que la hiciera. Pues sí, like it. A ver. Con limoncito y sal. Lo que hicieron. Lo que pescamos ayer. Wow. ¿Es algo? Nico. Nico. No. Vente. Vente. Ni cuando ya casi van a estar, ¿no? Ya. A ver, abran las vueltas. ¿Quieres ya? No, ya no tengo hambre yo. Agarra un pedacito, más probado. ¿Tú qué sabes? Acá está. Ay, no, está bien caliente. Espérame. A ver qué tal. Una mojadita. ¿Ya le echaste el limón? No, es nomás el lemon pepper que tenías. ¿Se había puro limón? ¿Sí? ¿Ya va a estar eso? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a poner a practicar yo, babe. Ok. Yo también, ahorita voy a practicar los brazos. Ching. Ahí les encargo a mi bebé. Le echo a Mario bastante sal. ¿Qué, mi amor? Nico lo traen los niños. Echo bastante sal. Es que Mario sí sazona las cosas, él las deja todas bien saladas porque él está acostumbrado a echarle a todo mucha sal. Entonces, eso lo que sazonó, no le quise decir, pero sí estaba bien salado. Porque después me va a decir, la regué, quién sabe qué, pero pues para él no está salado, así es que por eso lo dejé. Ahorita hace rato vinieron por Junior y por Camila y ya se fueron mis niños. Ya se fueron con su papá. Tengo que entender yo también que
que está su papá y su papá quieren estar con ellos, con su papá quiere estar con ellos y ellos quieren estar con su papá también, ¿verdad? Pero Junior y Camila, ellos son felices cuando están aquí conmigo. Claro, cuando están con su padre también, obvio que sí, ¿verdad? Pues es su padre. Pero cuando están aquí conmigo, ellos disfrutan mucho. Y ya nada más llegamos aquí y llegó el papá Lolo por ellos. Pero en realidad nosotros tenemos buena comunicación con el papá de los niños. El papá de los niños vive aquí, como ustedes saben. Mi hermana vive en México, ellos se separaron hace varios años. Y Alberto se llama el papá de Junior y Camila. Él quedó bien con la familia, con todos, ¿verdad? Entonces, pues como podrán darse cuenta, no hay problemas porque él me presta a los niños cuando vienen para México. Para Estados Unidos. Así es que pues yo feliz de haber tenido a los niños este fin de semana, ya que acababan apenas de llegar de México. Y pues sí, pero ya todos sus días se la van a pasar también con su padre allá. Viven cerquitas de aquí, viven como a, ¿qué serán? Unos, ¿saben como por dónde viven? Viven por el Happy Place, más o menos. Como por el Happy Place y unos 5 minutos más para adentro. Será como una media hora viven ellos por aquí. Bueno, él por ahí. Entonces, yo sé que también que si algún día llego a decir, Alberto, necesito que me prestes a los niños, ¿me los prestas? Él sí los presta, entonces no hay problema por eso. Pero bueno, ahorita me voy a poner a echarle ganas a la práctica, porque si no, no lo voy a hacer. Necesito, tengo mucho, 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 mucho trabajo atrasado. Necesito avanzarle a varias cosas que necesito que hacer exactamente el día de hoy. Gracias, Dios mío, por darme tanto trabajo. Gracias por darme todo lo que tengo. Gracias, Dios mío, por ofrecerme a manos llenas todo lo que tengo. Porque hay veces que siento que me quejo y uno no se debe de quejar, chicos. Uno más bien tiene que agradecer por lo que tiene, ¿verdad? Sí, ese es el punto. No, hombre, me voy a poner... Disculpen, me voy a poner a practicar aquí en el baño, como pueden ver. Pero, ¿por qué? ¿Qué es eso? Por la parte que... ¿Eh? La parte que te mordieron. ¿La parte que mordieron? Y luego la mordieron, aquí es el pelo, no lo puedo pegar, se va a mandar la pregunta. Tienes que mandarle. A ver si le puedo hacer algo. Sí, sí, y Luna mordieron el alambre de... Mordieron el alambre de la limpiadora de alberca. Y Mario, mi viejo, quería darle el infarto y a mí también, porque parece que la parte esa está bien cara. Bueno, volvemos. Regresamos a lo que estábamos grabando. ¿Qué le estaba diciendo? Que me vine a practicar aquí al baño, porque es que los niños están aquí, los amiguitos de Mario, y me da vergüenza practicar enfrente del espejo, como siempre. Y dije, no, pues no, me voy a meter aquí a practicar, y es lo que voy a hacer. Pero ya dizque empecé con la primera canción que no me sale, válgame la redundancia. ¿Y qué creen? Me puse esta faja que me mandé pedir, pero... Miren el material. Está bien dura, es de Amazon, no me sirvió. Bueno, me va a servir para apretar un poquito. Está, no está tan apretada que digamos, pero pues a ver si me funciona un poquito esta. Y se siente medio incómoda. No se siente apretada, pero sí se siente incómoda porque está como paluda. Si pueden escuchar, a ver. Miren, eso no se acomoda bien. Bueno, ahí sí se acomodó. Pero sí está medio paluda, está medio rara. Pero es, yo creo que es de aquí a que me acostumbro a ella. Entonces vamos a darle, vamos a practicar. Me voy a aventar un par de horas aquí adentro. Terminé como perrito soleado. Terminé como taco, sí, Luna. Y Nico también. Se me pasa Nico, hombre. No les muestro el sudor porque... Sí, ya estoy
hasta atrás ya, bien cansada. Ahorita voy a comer algo que ustedes ni se imaginan que es lo que me trajeron. No les digo que yo esté bien chiflada por mis amigas. Ahorita vino mi amiga Sandra y me trajo de comer. Y ya que no saben qué me trajo la loca. Es este, chequen nada más. Me trajo, bueno, yo ya lo puse en un plato de estos porque el que me trajo ella venía en uno de plástico y estaba bien lleno. Me dijo que le echara poquito limón porque le hacía falta limón. Y cuando le eché limón se me estaba tirando todo y preferí vaciarlo en este plato. Pero chequen nada más lo que me trajo. ¡Ay! Este es aguachile. Me trajo aguachile. Ella lo hace poquito rojo, si pueden ver. Pero se ve bien rico. Súper, 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 súper rico. Así es que es lo que me voy a comer ahorita después de haber hecho ejercicio. ¡Ay! De verdad que traigo hambre. Y luego con esto, con esta comida, no hombre, me lo voy a devorar todo el plato, yo creo. Acá por este lado, miren, mi bebé hizo otro pastel ahorita. Y está calientito, sí, está calientito, porque lo acaba de hacer a penitititas. Mientras yo estaba practicando, ella lo hizo y miren, ya está casi frío está. Lo hizo, ¿de qué me dijo? Era blue velvet, no es red velvet, es blue. Que porque a mí me gusta el color azul, así es que mi hija me hizo este pastel especialmente para mí. Así que voy a probar un pedacito más tarde para no desairar a mi flaquita. Pero primero voy a comer esto. Así es que provechito los que estén comiendo a estas horas. Híjole, ya mi bebé tiene listo el pastel. Y esto, el color y todo le escogí para mami. Especialmente para mi mami. Ay, gracias, mi vida. Gracias, gracias, gracias. ¿Así? Sí, está bien. Ese pastel se ve bien rico. Oh, el color más me encanta. Es blue velvet. Blue velvet. Te acabas de bañar, ¿verdad? Sí. Se metió a la alberca con los chiquillos, con los amigos de Mario. Y ¿vas a agarrar un pedazo para ti? ¿Sí? Va a cortar un pedazo para ella, pero yo lo que voy a hacer es agarrar unos tenedores para las dos. Estos dos. Para las dos, para las dos, para las dos. Uy, ahí está uno. Pero el pastel está muy chiquito, ¿verdad? ¿No? Porque este estaba diferente, eso no sé si va a estar bueno. ¿Estaba qué? Porque tenía un poco de... estaba diferente. Era un poco bueno. No. ¿De verdad? Pues yo digo que va a estar bien bueno. Yo no sé, vamos a probarlo, chicos. Ya ella agarró su pedazo de pastel y lo va a probar antes que yo. ¿Qué tal está? ¿Está rico? Qué rico. A ver, déjenme probar yo el mío, porque pues no es justo que ella lo haya hecho y me lo haya hecho especialmente para mí y yo no lo pruebe, ¿verdad, chicos? Vamos a darle el punto bueno a Grecia. Aquí está un pedazo de pastel. Dice que no cree que le haya quedado bueno, pero yo pienso que sí le quedó bien rico. Está muy rico, mami. Está muy sabroso. No sabe. ¿A qué sabe? Grecia. A ver, velvet, pero es un blue velvet. Pero eso me gusta. A mí el red velvet me encanta. Muy rico. Bueno, ahorita ya cumplí con mi reina, con mi niña que tenía su pastel pues para mí, que lo había hecho desde temprano, bueno, desde hace rato más bien. Y ahorita yo creo que ya nada, me voy a lavar los dientes, ya me viene a acostar aquí. Me voy a lavar los dientes y me voy a poner mis retenedores de vuelta. Bueno, mis alineadores de vuelta, ya para descansar. Pues como les dije desde el principio del video, ya hoy es domingo y ya se está terminando la semana. Ya mañana empieza el lunes y a darle con todas las ganas. Así es que prácticas... sí le batallé un mucho, porque iba a decir un poquito, no, un mucho, porque sí batallé bastante para agarrar un paso, pero ahí está, ahí va, Eva, al más o menos. También programé un timer
para poder hacer después de clase de Zumba, voy a hacer clase de métodos HIIT también para acelerar el metabolismo y quemar más calorías, quemar más grasa. Pero pues sí, es lo que vamos a hacer esta semana, si Dios quiere. Ya yo también ansiosa por empezar mi clase de STEP, porque pues tanta práctica y ahorita ya como que ya me siento lista para darle. No sé si la voy a empezar esta semana porque tengo que checar que la mayoría de las chicas ya tengan sus STEPs. Ya varias de ellas me han dicho que ya lo tienen, que ya les llegó. Y bueno, todas las lo han mandado traer en internet, porque en las tiendas físicas no los encuentras. Y si encuentras, encuentras el cortito. Y el cortito sí ayuda, pero no es lo mismo que el largo. El largo abarca un rango de movimiento más amplio para trabajar la entrepierna. Y es lo que les estaba diciendo yo, mientras sea el largo es mejor, porque vas a hacer un rango de movimiento más amplio, más bueno. Y pues sí, ya muchas de ellas, como les cuento, como les digo, ya les está llegando o ya les llegó. Pero tengo que estar segura que para esta semana, si es que vamos a empezar esta semana, ya tengan sus steps. Pero bueno, ya las dejo, ya me despido. Hoy ha sido un día larguísimo. Bueno, estos últimos días han sido días muy largos porque pues no nos hemos parado ni a respirar tranquilos ni a hacer... No lo hemos podido hacer porque estamos corriendo con los huerquillos para todos lados y estar al pendiente de los niños, de los perros, de los niños, de los perros. Y hemos andado todo este fin de semana así, pero gracias a Dios, todos sanos, todos felices, todos. Hace ratito vinieron por los otros niños también y ellos se fueron bien contentos, la mera verdad. Comieron con Mario las mojarras porque ellos querían comer las mojarras que pescaron. Entonces, típico de ellos, ¿verdad? Que yo siento que ellos sienten que agarraron el pescado y tienen que comérselo. Entonces, sí, ellos comieron pescado y todo ese borlote. Y yo bien contenta de que todos estuvieron bien felices. Junior y Camila, pues se divirtieron bastante. Esa Camila, Dios santo. Yo amo a mis sobrinos, la mera verdad. Yo amo a mis sobrinos, los amo un chorro, un montonal. Y me alegro mucho que hayan ido con nosotros para allá. ¿Ya, hijo? Sí, pero... Espérame. Ahí voy. Pero bueno, chicos, me despido. Aquí está llegando mi hijo. Voy a hacerle caso a mi bebé. Y los veo, si Dios quiere, en el vlog de mañana. Bye.